buenas tardes. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica 119. Esta escuela está ubicada en la delegación Tlalpan. Y bueno, venimos el día de hoy a platicar de ciertos temas, no sin antes presentarles a Dafne y Uriel. Ellos están cursando en este momento segundo grado Dafne y primer grado y tercer grado Uriel. Es bien importante comentarles lo siguiente. ¿Por qué son importantes estas actividades? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Conocemos nosotros que en la asignatura de español lo importante es que los chicos aprendan a comunicarse, aprendan a facilidad de palabra, ¿no? A tener una facilidad de palabra, aprendan a escribir, aprendan, y en este momento, bueno, pues estamos enfocados en eso. Los temas que vamos a tratar en este momento van a ser la muerte de Manuel Acuña y Patricio de la Constitución, que son temas quizá no tienen mucha relación, sin embargo vamos a trabajarlos de la siguiente manera. Voy a comenzar con Dafne, y Dafne preparó este tema que es acerca de Manuel Acuña. ¿Por qué es que nosotros vamos a hablar de Manuel Acuña? En primer grado, así como en tercer grado, nosotros hablamos sobre los poemas. ¿Qué son los poemas? ¿Cuáles son sus características? Es por eso que elegimos a Manuel Acuña, que es un representante poeta mexicano, que ha generado controversia esta situación de su muerte. ¿Por qué es que muere Manuel Acuña? ¿Qué es lo que sucede con él? Manuel Acuña, como ya lo mencioné, es un poeta mexicano, y aquí Dafne ahorita nos va a presentar cuál es la situación, cuáles son los datos que tenemos acerca de él, por qué muere Manuel Acuña. Entonces, escuchemos a Dafne, que trae su material. Muy bien, Dafne, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes, soy la alumna Dafne. El día de hoy voy a hablar de un tema controversial, una leyenda: el suicidio de Manuel Acuña. Pero, ¿quién fue Manuel Acuña? Manuel Acuña Narro nació el 27 de agosto de 1849 en Saltillo, Coahuila, y murió en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1873. Fue un poeta mexicano que se desarrolló en el romanticismo. Se dice que Acuña estaba enamorado de Rosario de la Peña, hermosa y culta mujer, a quien le dedicó el famoso poema Nocturno a Rosario. El 5 de diciembre de 1873, un día antes del suicidio, se cuenta que Acuña y su amigo Juan de Dios Pesa salieron a dar una caminata por la Ciudad de México, se despidieron y él regresó la noche a su cuarto, en la Escuela de Medicina. Al día siguiente, Juan de Dios llegó unos minutos después de la una, pero lo encontró tendido. Había ingerido una dosis mortal de cianuro de potasio. Tenía solamente 24 años. En ese momento murió un poeta y nació una leyenda. Trascendió que Acuña se había suicidado al no ser correspondido por Rosario. Acuña se ha matado por ti, le dijo Manuel Altamirano a la dama, que ahora pesaba a ser corresponsable de la tragedia. Rosario, de tan solo 26 años, al ser señalada y vista como una mujer fría y responsable de la muerte del poeta, declaró unos años después a un periodista peruano que era falso que Acuña se había suicidado por ella, que él la trataba como su hermana y que jamás le podía haber pasado eso. En la entrevista, Rosario suelta una frase que tal vez nos ayude a desentrañar el enigma. Ese nocturno ha sido nada más un pretexto de Acuña para justificar su muerte. En realidad, ¿qué pasó aquella noche de diciembre? Hay varias versiones. En una, que Acuña le declara su amor a Rosario y lo rechaza. En otra, Rosario celosa le reclama que haya tenido un hijo con la lavandera que trabajaba en la escuela donde estudiaba el poeta. Y finalmente, que Acuña le haya propuesto a Rosario cometer un doble suicidio para así inmortalizar el poema para siempre. Nadie sabe en realidad qué pasó por la mente de Manuel. Nadie entendía qué sentía, qué lo hizo tomar esa decisión. Lo que sí conocemos es la magistral obra maestra. Aquí algunos versos para recordar. Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, y que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto el grito que te imploro. Te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días
Estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, y están mis noches negras, tan negras y sombrías que ya no se alcanza ni el porvenir. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Te amo y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes y adoro tus desvíos. En vez de amarte menos, te quiero mucho más. Esa era mi esperanza, y más que a sus fulgores, se opone el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós, por última vez, amor de mis amores, luz de mis tinieblas, licencia de mis flores, mi lira de poeta, por última vez, mi juventud, adiós. Eso sería todo, maestra. Ok, muchísimas gracias, Dafne. La verdad es que Manuel Acuña nos hace sentir este poema, ¿verdad? Como bien lo menciona Dafne, no sabemos por qué, cuáles fueron los motivos de su muerte. Sin embargo, tomamos estos versos que nos hacen sentirlos y nos hacen sentir, y precisamente platicando con ellos les comentaba, ¿qué les hace sentir, no? Nos habla quizá de desamor. En algún momento alguien, bueno, les voy a cuestionar, ¿en algún momento Uriel ha sentido desamor o todo ha sido dulzura? Digo, a esta corta edad, por supuesto. Claro, pues en algunas ocasiones en nuestra vida cotidiana, en todos esa atracción por el sexo opuesto, por el la por su por querer, ¿no? Y necesitamos de la parte del amor. Entonces, pues en esta etapa es donde se empieza a despertar más que nada esa necesidad de querer. Entonces, pues en mi caso, pues he tenido algunos amores por ahí de la secundaria, pues son muy bonitos en esta etapa. Pues eso es todo. Dafne, ¿algo que nos quiera comentar? Pues sí, en esta etapa yo creo que nuestros sentimientos, en personal los míos, o sea, son muy locos y a veces no sabemos qué hacer, o sea, no sabemos controlar este sentimiento que pues a todos nos llega en cualquier momento y lo llevamos a sentir con diferentes personas. Y pues ya, no, uno no sabe cuándo puede pasar, cuándo te puedes enamorar, cuándo, con quién, o sea, puedes elegir quizás la persona, pero no te sientes así de, ay, voy a estar con ella. Ok, sí, Dafne. Me pasan estas cosas. Bueno, y justamente esto es lo que nos hace sentir Acuña, ¿no? Acuña, al parecer, era un hombre que no tenía el amor de Rosario de la Peña. Y él nos cuenta, nos lo dice en su poema, en el poema que acaba de... Sí. De comentar Dafne, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro. Eso es lo que nos está diciendo Acuña, y cuando uno comienza a escuchar ese poema nos hace pensar miles de cosas. Es un tema que probablemente no es tan tratado en este momento, porque fue un poeta que murió por esta situación, que pues utilizó el suicidio, no se sabe por qué las razones, sin embargo es un tema que nosotros escogimos debido a que justamente en este mes pasamos por eso y... no, en este mes más bien se habla de su muerte, por eso es que decidimos escoger este tema. Sí nos gustaría ahorita, por ejemplo, decir qué es lo que nosotros sabemos acerca del amor, ¿verdad? Y ya es lo que nos comentan ellos, eso es lo que ellos creen, lo que ellos han experimentado en esta etapa. Sabemos que en esta etapa pueden hablar de decepción, pueden hablar de desamor, ¿por qué? Porque en esta etapa es cuando ellos están comenzando a vivir, y eso es bien interesante. Ahora bien, voy a dar pie en este momento al texto que trae su compañero Uriel, que preparó para ustedes. El texto que me toca decir es Patricio de la Constitución. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Las descargas mortales de la fusilada perforaron la espalda de un cura arrodillado en el paredón. Era el día 22 de diciembre de 1815. Cegaban una vida, detenían una patriótica labor, acallaban una voz. Cayó boca arriba como implorando perdón al Altísimo. Habían vendado los ojos que vieran la luz primera. El día 30 de septiembre de 1765, los ojos que a muy temprana edad supieran lo que no es volver a mirar a un ser querido, los ojos que aún con un afán increíble devoraban los libros que tenían delante y que iban fortaleciendo un cerebro joven,
A esos ojos habían quedado sin luz. Sus piernas perdieron el movimiento. Las piernas que habían andado por esos caminos de Dios. Las piernas que se habían fortalecido con el arduo trabajo de arriero. Una mente había dejado de funcionar. Esa mente que siempre pensó en dedicarse al servicio del sacerdoticio. Y que su dueño, al reunir el dinero suficiente, comenzaba a realizar su anhelo, su sueño de la niñez. Las penalidades sufridas en su adolescencia habían fortalecido su espíritu, el cual sería inquebrantable a través de los años. Su afán por estudiar demostraba que era un hombre inteligente, visionario, simplemente un elegido. Ahora estaba ahí, sin vida, él, que con 30 años de edad había iniciado sus estudios bajo el amparo de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Él, que desempeñaba su digno cargo de Dios, con humildad y tesón, como lo enseñaba el Redentor del mundo. Su sangre tiñó de rojo la campaña mexicana. Su sangre de patriotas enardecía al conocer los planes del que fuera su maestro y protector. Que al saber del levantamiento de la guerra de la independencia, dio muestras de su ardor patrio y fluyó en sus venas con fuerza arrolladora para ir a cumplir con su destino. Cortaron una vida, la cual fue ofrendada en las aras de la libertad, la vida que fue entregada en las órdenes de Hidalgo, el cual le designara el cargo de general, con la consigna de levantar las tropas de la costa sur, pero todo llegó a su fin y su vida fue cegada. Después de formarle un proceso y degradarlo de su ministerio, lo fusilaron. Un cuerpo había quedado inerte, el cuerpo que se agigantara al ir destrozando las filas realistas, dejando a su paso pueblos libres para el futuro de México. El cuerpo que luchara con denuedo, escribiendo páginas gloriosas en la historia, efectuando brillantes combates y triunfos resonantes para la causa insurgente. Un genio militar que puso en jaque a los realistas, que secretamente admiraban su valor, su decisión y su estrategia. Soportando el histórico sitio de Cuautla, demostró su estoicismo admirable y, apoyado por el amor a su patria y por la gente que seguía luchando por la libertad, rompió el sitio con valentía. Detuvieron una obra, la cual se había iniciado débilmente, pero que se fue fortaleciendo con cada triunfo hasta llegar a formar el gobierno que todos los mexicanos esperaban y deseaban con ansiedad. A la meta inicial le dio forma, reuniendo al primer Congreso Nacional Independiente, y que más tarde él mismo estampara su firma al redactar la Constitución de Apatzingán. José María Morelos y Pavón, insigne patricio, tu existencia sigue latente. Hiciste de tu patria para los hombres que se amparen o nazcan bajo el cielo de México. Luchaste para que los futuros mexicanos pisaran un suelo libre y soberano. Lora al patricio de la Constitución. Muchísimas gracias, Uriel. Sí es bien, es satisfactorio de verdad ver a estos dos chicos disfrutando este momento. Es de verdad lo que nosotros estamos formando, nosotros como profesores. ¿Formando qué? A que nuestros chicos sean jóvenes libres, que nuestros chicos sepan y tengan esta iniciativa, que nuestros jóvenes muestren esta habilidad y de verdad que me da muchísima alegría estar con ustedes. Me da muchísima alegría que esté Dafne, que esté Uriel, y que a pesar de que en un momento se sentían tensos, incómodos, en este momento quizá ya están muchísimo mejor. Y agradezco también de igual forma a nuestro director, que justamente nos dio a conocer esto, ¿verdad? Conocer nos esta dio situación. La oportunidad de poder venir y pues que nos seleccionaron gracias a los profesores que nos dieron la oportunidad de estar aquí y de tener esta experiencia para toda nuestra vida, ¿no? Y bueno, como conclusión, sí me gustaría saber qué piensan ustedes dos chicos acerca de esta experiencia. ¿Qué piensan? ¿Si lo imaginaron, si no lo imaginaron? Si tenían una idea, ¿qué sienten en este momento? Pues ahorita, ahora mismo es una emoción así de, oh por Dios, estoy aquí, y es increíble, es una sensación que quizás no se puede decir del todo bien, porque es algo increíble y es algo muy feliz para mí. Muchas gracias, Dafne. Bueno, mi experiencia es que es una gran experiencia para mí. Entonces, pues, siento una gran emoción y una gran satisfacción de poder
estar aquí y pues eso es todo. Así es, yo de igual manera quiero comentarles que es algo que nosotros no habíamos trabajado, que si bien en español es importante desarrollar las habilidades comunicativas, las competencias comunicativas, es muy muy importante. Y en esta secundaria no se nos había dado la oportunidad pues de vivirlo, ¿verdad? Quizá no es lo mismo preparar un proyecto y preparar un programa de radio que lo vemos en tercero, programas televisivos que se ven en primero. Es muy muy diferente estar frente a una cámara y explicarles y expresar nuestro sentir, por supuesto. Hasta este momento quisiera yo también comentarles y agradecer a todos y cada uno de nuestros compañeros, a los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 119, al director también por darnos esta posibilidad, subdirectores de igual forma, y bueno, a todos y cada uno de mis alumnos, ¿verdad? Porque sin ellos yo no estaría aquí, sin ellos yo no estaría haciendo esta labor. A la profesora y a los chicos, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy, chicos. Gracias, profesora, espero que se hayan sentido a gusto, que les haya gustado esta experiencia, chicos. Ya nos dijeron que sí, y de veras esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañan, chicos. Profesora, igual van en qué segundo, en qué año vas, segundo. Yo segundo, tú de primero, así tercero. Es que estás tercero. ¿Es sí, que ya es de tercero? Sí, tercero. Bueno, perdón, tercero. De tercero. Entonces bueno, yo, tú antes de que te vayas, pues ya, viviste la experiencia y esperamos igual tú nos vuelvas a acompañar nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Aquí la profesora, nuevamente gracias, agradecemos a su director, directora. Director. Director, por habernos brindado el apoyo para que ellos pudieran venir aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y doy un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, aquí en la Ciudad de México, quien es quien nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas, tanto en radio como televisión. Claro, no nos podemos ir sin antes dar unos saludos, chicos, y profesora, igual vamos a mandar nuestros saluditos a quien gustan mandar saludos. Adelante. Uriel, comience de una vez. Bueno, yo quisiera mandar unos saludos para mis compañeros de Tercero H, para el director y pues para el equipo Dinamita, mis mejores amigos. Bueno, Dafne. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo al maestro de matemáticas que me lo pidió, maestro Gabriel. Espero que esté feliz. Muy feliz. A la maestra de historia, porque, o sea, ella me dijo también, me estuvo preparando al igual que el maestro español y la maestra, que les agradezco mucho. A mis amigos también, que espero que me estén viendo y si no, que me vean después. Y no simplemente a ellos, no simplemente a mis amigos, sino a todos mis compañeros de toda la escuela y a los que están ahí esperando a lo mejor venir algún día de todas las secundarias. Los quiero. Sí, yo termino nada más. Mando el saludo para que no se vayan a sentir desde primero hasta tercer grado a todos mis alumnos con los que ya tuve la satisfacción de trabajar, pero también con los que no he conocido, que son grupos de primero. A todos les mando un saludo, a mis compañeros maestros. Sería básicamente todo, muchísimas gracias. Ok, bueno, yo me despido, yo soy Leslie Flores y también le doy un agradecimiento a mis compañeros que están aquí en producción, tanto en cabina como en cámaras. Y bueno, nos vemos el día de mañana con más programación aquí en DGSTV. Y recuerda que DGSTV te va aprendiendo. No te olvides este programa, buscarlo en nuestro canal de YouTube, DGS Media, y ahí vas a poder localizar todos nuestros programas. Yo me despido, soy Leslie Flores y nos vemos el día de mañana. Adiós. Bye.